Del 4 al 8 de noviembre, el Dr. Vagón ofrecerá servicios médicos integrales gratuitos a la población con 17 furgones que contarán con análisis clínicos y atención médica especializada. La directora de salud del municipio de Celaya, Cristina González Muñoz, informó que el año pasado se atendieron aproximadamente a 1.500 personas y se espera para este año llegar a 2.000 atenciones. Fundación Grupo México nos está apoyando otra vez con los servicios que otorga Dr. Vagón. Llega con 17 vagones que traen servicios, pues ahora sí que no solamente de medicina general, sino es una lista que es impresionante y les voy a comentar ahorita de qué se trata. Ellos vienen con especialistas y subespecialistas, además de servicios de laboratorio y gabinete, que incluso puede ser que no lleguemos a encontrar aquí en Celaya y que si lo encontramos sea a costos muy elevados. Entonces, por eso la importancia de que la gente lo conozca y de que puedan aprovechar esta oportunidad. El director de Tránsito y Policía Vial, Francisco Frías Méndez, señaló que el municipio apoya este proyecto con elementos de seguridad y tránsito para resguardar la integridad de los asistentes. De las direcciones, ya trabajamos en la logística, y digo las direcciones porque entra servicios municipales, policía municipal brindando seguridad, tránsito y vialidad, ayudando a los ciudadanos a moverse con seguridad. Las instalaciones es en la calle Nacosari, no sé si lo ubican, allá atrás de Infopol. Como dice la doctora, llega el día 4, bueno, llega el día 3, pero los servicios empiezan el día 4 al día 8. Algo importante también es de que para las familias que quieran ir, viene dentro de este Dr. Vagón el servicio de Cinemex, perdón por el gol, bueno, para presentarles películas a familiares. El Dr. Vagón se instalará en la calle Héroe de Nacosari, cerca de la antigua estación del tren, y trabajará de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Al finalizar, se realizará la proyección de una película para los asistentes. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira.